hace 7 años atrás, para nosotros impensado, semejante obra. En esa época las inundaciones, no llegaba agua por todos lados, por la calle no se podía pasar, y vino Juan Pablo con una idea de participar de un programa a través de un UNOPS para mejoramiento. Se nos ocurrió, había como que presentar el programa medio rápido para poder ingresar, se nos ocurrió que podía ser acá porque teníamos ese problema, que no se podía acceder a la zona. Salió, no sé si en ese momento fuimos bien conscientes de lo que estábamos haciendo, de lo que íbamos, a dejar. Y bueno, y después salió una obra tan importante como esta que recién comentábamos con Luz, que a nivel social para nosotros fue importante, porque no solamente fue una obra que va a mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino que donde participaron todos los chicos del Corralón, donde después se creó el grupo de chicas que también trabaja para la municipalidad, entonces fue muy importante para todos nosotros. Al principio, como dijo Karina, no sabíamos a dónde hacerlo, estábamos que acá, que allá, que veíamos, y la verdad que nunca imaginamos que esto iba a tener esta envergadura y que iba a quedar tan lindo como quedó. Entonces quedó la verdad que muy lindo, y más allá de eso, también lo que yo siempre digo es como cuando pasabas por el pueblo no tenía una identidad, por ahí estaba como medio perdido el nombre, y ahora con este paseo también le da, como decís, acá paso por San Antonio de Litín, y la verdad que es muy lindo. Este programa era como la etapa 1 de un proyecto bastante más ostentoso que teníamos, y era continuar con el adoquinado. Bueno, a partir de que se termina la primera etapa, vamos a empezar a pujar para que salga la segunda etapa. Hubo un agregado a este proyecto porque originalmente no era como está ahora, ¿no? ¿Le agregaron algo más? El proyecto de UNOPS era solamente el adoquinado y la senda. Y nosotros, Juan Pablo hace mucho que quería el tema de las letras, el tema de generar una identidad para San Antonio y de colocar la insignia patria. Para él era importante eso, entonces por eso se generó este nodo, un hito que jerarquiza a nuestra localidad. Sí, venimos a compartir la alegría de una obra, de un programa que desarrollamos, que era un programa en el cual el Estado Nacional compraba materiales para desarrollar proyectos de renovación urbana y el municipio ponía la mano de obra, y con los propios trabajadores. Y una de esas obras fue esta, la de San Antonio, de Litín, en la primera etapa de compras. Y el proyecto que nos presentó Juan Pablo fue el hacer que una calle que era un lugar de abandono, de escurrimiento de agua, que era imposible transitar, se transformara en un paseo. Cuando veíamos las fotos, nos costaba imaginar cómo iba a ser. Y hoy lo vemos hecho realidad en un paseo hermoso, un paseo para la gente, la mejora de la calle con el adoquinado, el cordón cuneta, la iluminación y este remate que se ha construido en este lugar que justamente tiene un mástil que va a jerarquizar a la localidad con la cartelería para que desde la Ruta 3 uno pueda apreciar que por aquí estamos pasando en una localidad pujante y una localidad también muy linda. Así que estamos muy contentos de ver la obra terminada y de seguir acompañando a Juan Pablo como a cada uno de los intendentes del departamento en innumerables obras.